Bueno, llega el momento con todo el follón, ¿eh? Vale, es que lo estáis pasando muy bien. Claro que sí, una plaza. Llega el momento de decir de recibir a nuestra pitonisa del conocimiento, una gran fan de Alburquerque, la mujer que nos ilumina con temas interesantes y no con tanta guarrería española. Eso es. Ella es Samantha Villar. ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué tal? Pues estamos aquí muy bien. Pitonisa me encanta. Así como nombre, si tengo un hijo le llamaré así, Pitonisa. ¿Has estado Samantha allí en Alburquerque alguna vez? ¿Eh? ¿Has estado en Alburquerque, Samantha? No. No, pues tienes que visitarlo porque claro, es precioso. Tiene un festival de música al que estás invitada. Porque Samuel te invita. Y todos tus amigos. También. Claro. Bueno, ¿vienes a hablar de Alburquerque o...? No. No ha habido suerte. No. Pero os voy a presentar a Simon Parks, que es el hombre que convirtió en leyenda la Brixton Academy, la mítica sala de conciertos de Londres. Eso mola tanto como Alburquerque, casi. Sí, están ahí. Me vas a comparar, por favor. Bueno, lo curioso es que Parks compró el local que llevaba ya tiempo cerrado al público cuando solo tenía 23 años y por una libra. Hombre, ¿eh? Así también me arriesgo yo. Claro. You are serious. Lo compré por una libra. ¿En serio? Le contesta el entrevistador. Sí, lo compré por una libra a una fábrica de cerveza. Les dije, os doy una libra y a cambio venderé vuestra cerveza durante los próximos 10 años. ¿Eso se te habría ocurrido a ti, Dani? No, la verdad que no, yo me hubiera bebido la cerveza. Antes de lo nada. Que hubiera allí por los charcos. Claro, bueno. A Simon Parks sí que se le ocurrió y según cuenta en un libro que ha titulado En directo en la Brixton Academy, salió de aquella reunión con el trato cerrado. En 1981, año en que Parks compra esta Brixton Academy, el barrio de Brixton era muy conflictivo. Se produjeron allí graves altercados que registraba este barrio pues altos índices de paro y mucha delincuencia. 5.000 personas salen a la calle y el levantamiento termina con casi 300 heridos y centenares de coches quemados. Bueno, según la policía, 5. Brixton in the early 80s was not everyone's cup of tea. El barrio de Brixton, explica Parks, a principios de los 80 no era precisamente un buen barrio. Y yo, que soy de un pueblo, de Lincolnshire, no tenía ni idea. Probablemente por eso me lié la manta a la cabeza sin saber dónde me metía. Viejo. Él llega allí y dice, una libra y no sé dónde me meto. Muy bien. Sí, pero cuidado, que si era de un pueblo... con todos estos radicales hace ¡ya! Y se asustan con un palo y ¡fuera! Pues por ahí va la cosa, no te creas. Porque, bueno, como el barrio efectivamente era tan problemático, las grandes bandas no querían ir a tocar allí. Solamente tocaban grupos afro, como Fela Kuti. ¿Os acordáis que hablamos de él? Con sus 30 mujeres esposas coristas. Se lo tuvieron que sacar a tiros de allí. Seguramente. También Burning Spear, que es el que estamos escuchando ahora. Y la verdad es que los inicios no pudieron ser más convulsos. Después de su segundo concierto, que hacen, tuvieron que acorralar al promotor porque intentaba escapar por la ventana del camerino con bolsas llenas de dinero. ¡Ay, qué maravilla! Saltando por la ventana. Bueno, el jefe de seguridad lo empotra contra la pared, le coge las llaves del coche y le grita, paga y te devolveremos tu coche. Al día siguiente pagó. Así habría que hacerlo con Urdangarín. Ni tanto juicio ni nada. Ponerlo boca abajo. Otra anécdota. Durante meses estuvo amenazado de muerte Simon Parks y iba a trabajar a la sala con chaleco antibalas. ¿Qué te parece? Qué buen ambiente. Muy buen, sí, buen rollo. Bueno, otro día se le acerca un matón ofreciéndole lo típico, ¿no? Seguridad a cambio de pasta. Y Simon Parks, ni corto ni perezoso, le responde que deje el currículum en recepción. Este era Simon Parks. Bueno, esos inicios convulsos fueron el germen de la leyenda. Pero el primer bombazo, porque realmente fue un bombazo, fueron The Clash. En 1984, en plena huelga de mineros, acordaros, contra Thatcher, oye, que no somos tan mayores. venga, bueno. Un grupo de gente quería montar un gran concierto reivindicativo con los Clash, pero ninguna sala de Londres quería arriesgarse a coger este concierto porque los ánimos estaban muy caldeados. ¿Ninguna sala? No, había una. Hombre, claro. Simon Parks, claro, que a esas alturas ya estaba acostumbrado a todo, acogió a The Clash y fue un concierto histórico. Y a partir de ahí la Brixton Academy se convirtió en el símbolo. Por allí pasaron The Style Council, Edwin Collins o The Smiths, pero los problemas continuaban. Y seguro que se pasó hasta Margaret Thatcher ahí a repartir unas hostias, que eso le gustaba. Yo estoy convencido que Thatcher, como era, se disfrazaba de punk y iba ahí a repartir hostias a mano abierta. ¡Ya! Atención al corte que va a entrar ahora, que explica qué pasó una noche con The Pogues.
¿No entra el corte? Sí, no, sí, entra. Ah, sí. Con The Box tuvimos un aviso de bomba. La policía vino. Habían enviado un mensaje donde decían que había una bomba y amenazaron a los VIPs, pero el mensaje era confuso y no habían acabado. Y yo me preguntaba, ¿por qué alguien querría poner una bomba en la noche de los Pogues? Así que decidí no evacuar la academia y volví al escenario. Claro. The Pogues continuaron tocando y de pronto hubo un gran petardazo técnico. Yo no lo pude ver, solamente lo oí. Pero las cámaras de seguridad se pusieron en blanco y por un segundo pensé que el local había reventado. Y ese peso que se quitaba encima al hombre. Genio figura. Y si volamos por los aires, pues bueno, no pasa nada. Ahora que es seguro. Ahí seguía él con su libra en el Brixton Academy. En poco tiempo, Brixton, el barrio, se empezó a poner de moda. Miles de jóvenes acudían a los conciertos y pronto explotó en Londres la movida acid house y las raves. Échale guindas al papo. Pues sí. De hecho, fue Simon Parks el que consiguió la primera licencia en Inglaterra para abrir hasta las 6 de la mañana. Era bastante duro. Brixton era un barrio donde por la noche no se salía porque había altercados día sí, día no. Y hoy en día no encontrarás un barrio más de moda. Nosotros fuimos clave porque llevábamos 500,000 de personas al año a Brixton que no habrían ido si no hubiera sido por los conciertos. Así que la gente se animaba a pesar de que era un mal barrio, de los altercados, etcétera, etcétera. Estamos escuchando a Nirvana. ¿Por qué? Os cuento, con el tiempo paralelamente Parks empieza a traer a los grandes nombres de la música, pasan por allí Bob Dylan, David Bowie, los Rolling Stones, incluso Bruce Springsteen se anima a hacer un concierto por sorpresa clandestino en acústico. Y en 1994 es una fecha clave porque programa 4 conciertos de Nirvana, 4, ¿eh? Que no son poca cosa. Sí, creo que también estuvo María Jesús y su acordeón. Que estuvo un tiempo. Y seguridad social. En su época punk. Tocando chiquilla. Seguro que sí. Bueno, estamos con el concierto de Nirvana. 4 conciertos programados. ¿Y qué pasa? Que pocos días antes de los conciertos, Kurt Cobain se suicida. Entonces, ¿cuál es la situación? Qué manía también, ¿eh? Primero, sí, bueno. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasa? Pues que Simon Park de repente se encuentra con que tiene que devolver a toda la gente que ha comprado entrada, pues nada más y nada menos que unas 250,000 libras, ¿vale? A esa gente con ese carácter. Eso también, por otro lado. Entonces él piensa, bueno, por un o me voy a la bancarrota o busco una solución. ¿Y qué solución se le ocurre? Pues en una entrevista radiofónica se inventa que fans de Nirvana de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Japón, les están llamando porque quieren comprar las entradas como pieza histórica. Sí, qué buena idea. ¿Qué te parece? ¡Qué huevazo! Tal cual. Entonces, automáticamente, las entradas se convirtieron en pieza de coleccionista. Y solamente el 20% de los compradores reclamaron la devolución del dinero. Y obviamente, Simon Parks aprovechó las entradas que se devolvían para revenderlas como pieza de coleccionista. A todo el mundo. Bueno, pues ya ves, después de todo esto, finalmente Simon Parks vendió la Brixton Academy a un grupo de inversores en 1995 y ya os digo yo que seguro que no la vendió por una libra. Menuda figura. Pues muchísimas gracias por traernos esta historia de un emprendedor que este sí. Este sí, al final, es como de una botellona puede salir un emprendedor bueno. ¿Quién ha dicho que no? Gracias, Amanda Villar. Te decimos adiós con Naughty Boy, Sam Smith, la la la.